Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta mañana de jueves. Vamos a hablar el día de hoy del registro de partidos políticos en este diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria. Este diplomado lo diseñamos hace ya, pues todavía estábamos en el momento fuerte de la pandemia. Recuerdo, ¿no? Porque yo participé en el diseño del diplomado y ya tiene muchas ediciones. Diplomado que afortunadamente ha tenido como buena respuesta, bastantes personas interesadas en este, ¿no? En todos sus módulos, ¿no? Y desde luego que ha cambiado. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema desde un punto de vista tanto sociopolítico como desde un punto de vista normativo, el registro y constitución de los partidos políticos nacionales, ¿no? Que es un tema que se va vinculando con la idea de los partidos políticos como sujetos de derecho electoral, pero también actualmente tiene una vinculación, digamos, no propiamente el registro, ya iremos viendo eso, ¿no? Pero tiene una vinculación con esta parte en donde la normativa político-electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las vigentes, ¿no? Ahorita, derivado de la suspensión de la reforma del llamado Plan B, y la interacción entre autoridades, ¿no? Estas interacciones, digámoslo así, estas relaciones que existen entre autoridades electorales y los partidos políticos como instituciones, igualmente político-electorales, pues siempre suscita diversas tensiones, diversos escenarios, ¿no? Posibles, probables, y desde luego estas interacciones no son o no están exentas de conflicto, ¿no? Entonces, lo que hemos observado a lo largo de los años con relación a la regulación de los partidos políticos, pues es una trayectoria que no podríamos decir que es ni inequívoca ni necesariamente lineal, ¿no? Ha pasado por distintos momentos, en donde primero, ya lo irán viendo o ya lo vieron en este diplomado, ¿no? Derivado de los cambios, derivado de las transformaciones, no solo jurídicas, aunque también jurídicas, en la Constitución y en la legislación, ¿no? Otros partidos políticos fueron incorporándose al sistema mexicano y se han vuelto parte o se volvieron porque unos se han transformado, se han disuelto, han dejado de existir, pero se empezaron a volverse parte, digamos, de la discusión, ¿no? Ya verán la parte, o ya vieron la parte relativa al sistema de partidos en México, ¿no? Este tránsito de un sistema, pues, que le llamaban de partido hegemónico a un sistema competitivo. Ahí tanto el cambio de reglas es importante, pero de pronto nos pasa por alto en estas reflexiones como muy, muy de derecho, es decir, muy normativas, que la norma es un producto, no es algo que aparezca solito, no es algo que las y los legisladores buena onda se les ocurre y digan, ah, hoy voy a legislar sobre esto y entonces produzco un resultado. Al contrario, ¿no? Son resultado de otro tipo de disputas y de otro tipo de luchas. Eso como un primer comentario, ¿no? Que va a ir guiando la sesión del día de hoy. Y el segundo comentario es, y este lo hago siempre, ¿no? Quienes ya hayan tomado clase conmigo sabrán que tengo esa premisa y que nunca dejo de señalarla, porque ni los partidos políticos, ni las conste, y yo estoy en una institución y me están grabando y todo, ni las instituciones político-electorales son la democracia, son una parte, son la parte institucional, son la parte procedimental, que desde luego es importante, inclusive podemos decir es necesaria para que haya democracia, pero no es suficiente, ¿no? O sea, tiene que haber, pero eso no la agota. Y esto lo digo porque
Cuando hablamos de partidos políticos, pareciera que su mera existencia y la posibilidad de que compitan en condiciones de equidad se traduce automáticamente en democracia, ¿no? Cuando la democracia tiene otro tipo de contenidos, otro tipo de alcances, más allá del procedimental. Entonces, nos estamos refiriendo a una parte chiquita de la democracia, que es la que tiene que ver con la selección de las personas para los cargos de representación y de gobierno. Y eso me lleva a otra cosa, ¿no? Que también tiene que ver con esto mismo de las malas definiciones, creo, que han permeado en la academia, tanto jurídica como politológica, a partir de pensar que la democracia se puede definir desde la pluralidad de partidos, ni siquiera de la pluralidad en sentido más amplio, ¿no? Hay muchos partidos o más de dos partidos o dos partidos en un sistema de reglas que permite la competencia, por lo tanto tenemos democracia si se respetan otras libertades fundamentales. La parte institucional, ¿no? La parte que nos dice, bueno, aquellos que llegan a los cargos de representación y de gobierno, pues están legitimados por el voto y el voto se cuenta bien, ¿no? Dicho en otros términos. Pero ello no basta, ni siquiera desde un punto de vista institucional, ¿no? Y lo digo por las tensiones que hay actualmente con relación a los partidos políticos, una reforma que por ahí circuló en la esfera pública con relación a modificar inclusive los alcances de las sentencias, de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque decía, las interacciones entre autoridades y partidos políticos como instituciones, pues nunca están exentas de tensiones, ¿no? Y entonces, si nosotros pensáramos que para que haya democracia basta que haya competencia, reglas ciertas para la competencia, instituciones, y dentro de esas instituciones, partidos políticos, y que esos partidos políticos reflejaran una cierta pluralidad ideológica, si es que tal cosa, porque también quienes han diseñado estos sistemas no consideran que la ideología sea un elemento central, pero bueno, que reflejaran esa pluralidad o que hubiera una pluralidad de posibilidades para que las y los electores escogiéramos, pues estaríamos dejando de lado que los partidos políticos, en su propia definición, tendrían que ser algo más que competidores, ¿no? Algo más que instituciones que buscan los cargos de representación y de gobierno y que luchan por el poder, definiciones hasta de Sartori, ¿no? Porque los partidos políticos también son organizaciones, y con eso vamos a empezar a introducir el tema del registro, ¿no? Y porque es importante que haya una serie de requisitos que pide la Ley General de Partidos Políticos, son instituciones mediadoras entre la ciudadanía y los cargos, y son compuestas por ciudadanas y ciudadanos. Y la ciudadanía democrática, es decir, la ciudadanía contemporánea en una democracia, pues tiene como una de sus varias características centrales, pues la pluralidad, de manera tal que los partidos políticos tendrían también que reflejar esa pluralidad, tanto en las candidaturas como en su organización, es decir, en su militancia, ¿no? En sus órganos de representación, en sus órganos de resolución de controversias, en su dirigencia, ¿no? Vamos a ver que los partidos políticos, para su constitución, exige la ley una estructura burocrática, ¿no? Insisto, no solo lo vamos a ver, y ya lo pueden haber observado, una parte normativa, que está bien conocerla, desde luego, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que tienen que acreditar? Pero los porqués nunca o no necesariamente van a estar ahí en la norma. La norma nos va a decir las reglas, pero no tendríamos que saber, bueno, ¿y por qué esas reglas y no otras? Derivado que la norma y la normativa mexicana político-electoral, pues tiene diversas, o ha sido producto de diversas disputas, de diversas luchas, ¿no? Y aquí me refiero a la de los partidos políticos, pero por otro lado también al quehacer de los partidos políticos en su interacción con con las autoridades electorales, propiamente con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en buena medida ha modificado no solo su definición, sino que ha limitado hasta cierto punto su racionalidad a la hora de escoger candidaturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso solo para decir interacciones en la democracia electoral, político-electoral, en la esfera de las reglas, que son importantes, más no
abarcan a toda la democracia, y lo voy a estar diciendo una y otra vez, ¿no? En esa esfera de las reglas, pues entonces vamos a encontrar a los partidos políticos y a las instituciones. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, voy a compartir acá una presentación que guíe esta sesión del día de hoy, ¿no? Desde luego, lo vamos a abordar, ya decía, desde un punto de vista formal y desde un punto de vista histórico-político, ¿no? Porque los puntos de vista formales, pues, están en la ley. Están en la Ley General de Partidos Políticos, la vigente ahora, ¿no? Es decir, estamos en medio de esta controversia, que no nada más es jurídica, es una controversia de política, que tiene diversos orígenes y distintos alcances, una idea de reconfigurar un poco el sistema político electoral, el sistema de reglas, pero a partir de una idea de un proyecto y una definición de democracia que tiene sus cosas interesantes y tiene desde luego muchas, muchas limitaciones. Pero bueno, el chiste es que, pues, en medio de esa controversia tenemos una ley vigente y una ley suspendida que fue vigente durante un periodo corto y que, pues, tendrá que resolverse previo a que inicie el proceso electoral, que iniciará, pues, ya en la segunda mitad de este año, que pues ya la primera está casi por concluir, ¿no? Estamos ya en mayo, iniciando el mes de mayo, junio, y por ahí de septiembre, octubre, iniciará el proceso electoral de 2024. Entonces, estas leyes suspendidas o permanecerán suspendidas para el proceso del 24 y se resolverán en su momento, o serán declaradas inválidas, como ya hay un primer proyecto, no de la el cúmulo de reformas que se conoce como Plan B, pero sí algo que es parte de esto, que es la Ley de Comunicación Social, en lo relativo a la libertad de expresión, ¿no? De los funcionarios públicos, otro tema que puede ser interesante. Pero bueno, entonces todo eso, desde luego que impacta, como decía, a las interacciones entre los partidos, entre sí, a las interacciones del partido con las instituciones, no solo las instituciones político-electorales, pero aquí nos vamos a ceñir en la medida de lo posible a las interacciones con las instituciones político-electorales. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de comparación, como lo haremos en una clase que tiene ese propósito, ¿no? Partidos políticos en perspectiva comparada, que normalmente me toca darla a mí, pero no sé si la vaya a dar en esta edición del diplomado, pero a veces la doy. Si vemos nosotros comparadamente, insisto, cómo lo haremos, cómo lo harán, vamos a ver que el sistema jurídico mexicano tiene exigencias particulares para los partidos políticos, ¿no? O sea, exigencias que son un tanto cuanto específicas y que en principio dificultarían la constitución de partidos políticos. Y esto yo no lo digo desde luego desde un punto de vista negativo, necesariamente. Nos habla también del tipo de régimen que tenemos, hiperregulado, basado en la desconfianza, basado en una idea sobre los partidos políticos, que son, cuál es su objeto, qué hacen, y que suscita un tanto cuanto el rechazo. Ayer yo tuve la oportunidad de estar en Chiapas, en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Chiapas, hablando justamente sobre fiscalización de los partidos políticos para los representantes de los partidos políticos, las y los representantes de los partidos políticos, y decía esto, ¿no? Normalmente cuando escuchamos partidos políticos, hablo en plural, en primera persona en plural, no nosotros, pero podría ser ellos, ustedes, como sea, no porque yo necesariamente lo piense, puede ser que sí lo piense, ¿no? No lo iba a decir en ese momento. No estoy diciendo que lo piense, pero puede ser que lo piense. Que tenemos una idea negativa de los partidos políticos, ¿no? Y tampoco es infundada, ¿no? O sea, los partidos políticos, su comportamiento, su actuar,
suscita faltas de legitimidad, ¿no? Faltas de legitimidad, que no de legitimación, porque la legitimación se da por la vía del derecho. La legitimidad se da por la vía política y la credibilidad que pueden tener algunos actores, algunas plataformas y su comportamiento, ¿no? Y desde luego va ligado con la propia ética pública que puedan tener y la percepción ciudadana de por qué existen, cuál es su objeto, más allá del ideal, ¿no? Digamos, ¿no? Es cierto que nunca han gozado de demasiada buena fama tampoco, ¿no? Los partidos políticos, aunque son una forma de asociación, y eso es lo que me interesa, una de las distintas manifestaciones de la asociación con una finalidad eminentemente política, ¿sí? Ahí entramos al terreno de las definiciones. Hay definiciones de los partidos políticos desde el punto de vista político, ¿no? Con sus limitaciones, hay definiciones de los partidos políticos desde un punto de vista jurídico con sus limitaciones y definiciones de los partidos políticos desde el punto de vista histórico, que tiene desde luego mucha más riqueza, ¿no? Lo digo con toda franqueza, ¿no? Mucha más riqueza que las definiciones políticas y jurídicas porque aborda la complejidad en medio de la cual se conforman los partidos políticos, ¿no? Entonces, cuando pedimos requisitos, partimos de que tienen un objeto los partidos políticos, ¿no? Y ya había dicho las definiciones políticas, que yo sé que ya han visto definiciones de partidos políticos, pero me interesa ir rescatando algunos de estos temas para ir viendo, pues bueno, esta cosa del el derecho, la interacción entre el derecho, las instituciones y los partidos y los distintos porqués históricos en México, por qué pedimos tantos requisitos, por qué la parte de la representación importa tanto, por qué la parte de los recursos, ¿no? Todo esto va ligado, ya decía, a un régimen, pues, un tanto de desconfianza, bien ganada, me parece, en muchos aspectos, ¿no? Para con los partidos políticos, que tampoco es exclusivo de México, más si hacemos el ejercicio comparado, veremos que hay países como Argentina, ¿no? En donde tiene, o parecería al menos, tener mucho sentido organizarse políticamente y formar un partido. Hay más de 400 partidos a nivel regional y más de 100 partidos a nivel nacional. Más allá de que pueda haber alianzas y coaliciones, pero son muchos partidos políticos, ¿no? Entonces, en México podríamos pensar, hay muchos o hay pocos, yo diría, hay los que normalmente ha habido, se mueven un rango, digamos, entre 6 y 10 partidos políticos nacionales, ¿no? En lo local puede ser distinto, en Chiapas hay 13, por ejemplo, ¿no? Me dijeron. Enteré, supe, y así en algunas otras entidades de la República. Ahorita vamos a hablar de los partidos políticos nacionales para efectos de la Ley General de Partidos Políticos y para efectos de la historia política mexicana, de por qué, en todo caso, habría estos partidos y esos requisitos específicos, ¿no? Y abrevando también, ya no solo de las definiciones políticas, que decía, hay varias, unas que dicen, bueno, un partido político más o menos, ¿no? Sartori, pues son entidades organizadas para la búsqueda del poder político, ¿no? Una definición que ya decía limitada porque da por sentado que esa organización persigue por un lado fines democráticos, lo cual yo no sé si siempre se dé. Partidos políticos en otros países, afortunadamente en México todavía no, y espero que no, que no haya, y aquí vamos a ver en cuanto a los requisitos, cuando el procedimiento, cuando el INE revisa qué pasa si un partido político en su ideario no se ciñe a lo democrático en cuanto a los valores, que es una cuestión desde luego axiológica y por lo tanto valorativa y por lo tanto argumentativa, pero así es el derecho electoral. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera una organización tipo Vox en México, ¿no? O tipo el Frente Nacional, como lo hay en Francia, Marine Le Pen, que son xenófobos, que son homofóbicos, transfóbicos, y todas las fobias que puede haber en estas organizaciones que se les conoce como de ultraderecha, o ahora como todo cabe en el paraguas del populismo, populismo de derecha, ¿no? Pero bueno, entonces, pues todo eso tiene sentido abordarlo, ¿no? Tanto en la definición como en lo histórico, como en lo político, y ligarlo a lo normativo, porque lo normativo es un resultado, no es por sí mismo algo que exista, sino que depende de condiciones de existencia, ¿no?
y que además lo normativo pues, puede estar ahí. Y luego, cómo se cumple, cómo genera conflictividad, cómo se resuelve esa conflictividad, pues es algo distinto, ¿no? Y ahí van entrando otro tipo de cuestiones, tanto otra vez normativas como políticas, ¿no? Puede ser la fiscalización, en el caso de la constitución de los partidos políticos, ¿no? La equidad en la contienda, la legalidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos va dando como este entramado de relaciones políticas históricas que están atravesadas por el derecho, en donde el derecho pues es únicamente esto, ¿no? Reglas. Las reglas no nos explican nada más que nos dicen pues cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero de ahí conocer las reglas pues es conocer muy poco, lo digo con todo respeto, ¿no? Nos puede servir para un litigio, por ejemplo, nos puede servir para una exposición normativa. Pero si yo conozco cuáles son las reglas para los partidos políticos, no quiere decir que sepa de partidos políticos. Y la intención de este diplomado, pues no es que conozcan el derecho relacionado con los partidos políticos, es que conozcan a los partidos políticos y que entonces las reglas tengan sentido. Porque lo contrario, pues lean la ley y ya, ¿no? Y no se trata desde luego de eso. Entonces, bueno, insisto, no con ello quiere decir que voy a prescindir de la ley. Quiere decir que hay que enriquecerla, ¿no? Esto es como si comiéramos una sopa Maruchan o, no sé, un guisado más rico, ¿no? ¿Qué les gusta? Un caldo tlalpeño. Pues, ¿qué prefiero comer? Pues el caldo tlalpeño. La sopa Maruchan, pues, si no tengo de otra, me la compro. No sabe a nada, ¿no? Esta es dañina para la salud. Así sería la ley, perdón, con todo respeto, ¿no? Así sería la ley para los políticos. Pues, qué aburrido, inclusive, leerla, ¿no? La verdad, yo la he tenido que leer y, pues me aburre, ¿no? Pero si entendemos el contexto histórico, si entendemos las disputas por las definiciones, por la construcción de la democracia, no solo desde el punto de vista del derecho, que otra vez es un resultado, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social, entonces ya no tenemos una marucha, tenemos un canto trapeño que sabe bueno, ¿no? Y que le podemos poner que limón, le pones pollo de cebra. Bueno, esa es la carnita. Esa es la carnita de esto otro, que si no, pues sería bien insípido y pues muy, muy, muy aburrido, inclusive de abordarlo, ¿no? Entonces, otra vez, más allá de que desde luego tenemos que abordar el punto de vista normativo y los documentos y los requisitos, y está bien saber las reglas, pues hay que saber de dónde viene también, ¿no? Entonces, bueno, eso para hablar del contenido general. Y entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Esto de requisitos documentales. La legislación mexicana prevé, la Ley General de Partidos Políticos, sus artículos 9 y 10 son los que vienen los requisitos para constituir a los partidos políticos, ¿no? Los requisitos documentales, y ahorita vamos a ver esto de las asambleas, etcétera, ¿no? Pero hay una serie de, como en con cualquier trámite, ¿no? Yo decía, es una cristalización, una manifestación del derecho de asociación. Los partidos políticos, ¿no? Que van ligados a la democracia. De hecho, hay autores como Max Weber que consideran que la existencia de los partidos políticos va ligada con la democracia cuando se asocian las masas en la revolución industrial, postrimerías de la revolución industrial, y logran constituir asociaciones que más o menos equilibren condiciones de desigualdad entre factores de poder, ¿no? Entre, siendo, abrevando un poco del marxismo, ¿no? Del que yo nunca rehuyo, quienes tienen los medios de producción y quienes tienen la fuerza laboral, ¿no? Entonces, en ese conflicto de clase surgen los partidos políticos de masas, obreros organizados, que una vez que se dan cuenta que tienen una posición, cosa importante para entender partidos políticos, principios ideológicos, ¿no? Posiciones, ¿no? Tienen una posición como personas, ocupan una posición social, económica, cultural, y esa posición en ese caso era de desventaja, ¿no? De desventaja con relación a quienes hasta entonces habían dominado, digámoslo así, ¿no? Los cargos de representación, de gobierno, el derecho y su aplicación. Y esto
Es algo que ha sucedido siempre, o bueno, siempre. Dice Marx que sí, ¿no? Hasta en el manifiesto del Partido Comunista, que tiene que ver con partidos políticos, que llama arenga a la constitución justamente de una organización con finalidades políticas, con otra idea, no necesariamente de la competencia. Eso es nada más solo para decir que hay una idea de cuál es el motor de la historia, ¿no? En todas las sociedades, dice, de todas las formas ha habido relaciones de dominación. Y esto solo me interesa para decirlo, porque tampoco esto de la organización obrera y la conciencia de clase, ¿no? La toma de conciencia y con ello la finalidad de la organización para poder equilibrar o más o menos equilibrar las relaciones de poder, pues tiene otro tipo de manifestaciones en otros momentos históricos, ¿no? Es la idea, por ejemplo, que subyace atrás de los tribunos de la plebe en Roma. Surgieron en medio de un conflicto entre los patricios y los plebeyos, ¿no? Que los plebeyos de pronto, dándose cuenta, tomando conciencia de somos la clase no privilegiada, no favorecida, no tenemos ninguna posibilidad de decidir en términos de la comunidad política. Y entonces, bueno, la historia un poquito mitificada y un poco simplificada, dice, se van al monte, ¿no? Monte Palatino, creo. Y ahí dice, vamos a fundar otra sociedad. Entonces ahí dan cuenta de la tensión, porque los partidos políticos, entre otra cosa, tendrían que dar cuenta de las tensiones sociales que existen, ¿no? Y entonces, como producto de esto, de esa organización que no fue necesariamente político-partidista, pero sí fue política en términos de identificarse como un grupo distinto que tenía una demanda, ¿no? Vienen los tribunos de la plebe. Bueno, pues entonces acá sucede más o menos lo mismo, ¿no? Los partidos políticos tienen sentido en tanto que son organizaciones que tienen posiciones, intereses, plataformas políticas que pueden ser o no, porque no es necesariamente que sean, pero pueden ser o no opuestas, contrarias a el statu quo, ¿no? Al poder. No es que sea así necesariamente, pero lo que podríamos decir en términos ideales es que los partidos políticos tendrían que dar cuenta tanto de la pluralidad en sentido estricto y en sentido amplio, ahorita voy a eso, como de las tensiones y posiciones sociales que siempre van a ser variadas, ¿no? Cuando digo pluralidad en sentido amplio y en sentido estricto, pluralidad pues en el sentido liberal, ¿no? Pluralidad de ideas, que está bien, pero no basta, porque la pluralidad de ideas supondría que todos estamos en condiciones de igualdad, lo cual no es cierto, aunque la ley diga que sí, ¿no? Por eso siempre digo, lo normativo tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? Tanto de lo jurisdiccional, en términos más como de los principios, como de lo histórico político, ¿no? Para poder entender inclusive por qué tiene sentido hablar de principios. Ya llegaremos a esa parte. Bueno, entonces, dar cuenta de la pluralidad no solo de ideas, porque no somos todos, no ocupamos el mismo lugar, la misma posición, no es lo mismo lo que diga yo a lo que diga Carlos Slim, ¿no? El ejemplo clásico, pero pues así es verdad, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues es tan válido lo que dice él como digas tú, pero no, no es tan válido. No necesariamente es así, por un lado, y no tiene el mismo peso definitivamente, ¿no? Entonces, no es de que todas las ideas se valgan, ¿no? No es que, bueno, como todos somos iguales y todas somos iguales, entonces, pues, no tendría por qué haber una distinción donde no debe de haberla. Pero lo cierto es que las sociedades primero son desiguales y que en esas desigualdades tendría que caber algo más que solo la pluralidad de ideas, ¿no? Una idea muy bonita, muy romántica, ¿no? O romantizada, menos que romántica, ¿no? Que de pronto aquí hubo unos liberales en los 70 y en los 80 que todavía están por ahí, ¿no? Y que ya están medios grandes y que se nota que su generación ya pasó y que hablaban de ese liberalismo muy a la gringa, ¿no? Muy norteamericanizado, que desde luego ya ni allá se puede hablar de eso después de lo que ha sucedido. Y de lo que sucedía entonces, porque pues había las sociedades pues de castas prácticamente, no como en la India, pero sí una sociedad en donde había una división inclusive jurídica en los estados del sur, ya bien entrado el siglo XX, ¿no? En los años 60 y en los 70, ¿no? Y que todavía se manifiesta de distintas formas y que evidencia esa
falta de pluralidad y esa falta de cohesión, ¿no? Y no obstante, de pronto se vio como el faro democrático. Por eso, una idea liberal en el sentido estricto, pues sería esa, pero tiene muchos huecos, muchas fallas y muchos asteriscos que habría que ponerle. Y una idea de pluralidad en sentido amplio, ¿no? Que esa apenas estamos llegando ahí. Apenas estamos llegando a la idea, y conste, gracias a la justicia electoral, ahorita que me parece que me he expresado tan mal del derecho, pero gracias a la justicia electoral hemos llegado a una etapa en donde la pluralidad en sentido amplio se vuelve evidente, ¿no? No que no existiera, lo que pasa es que estaba invisibilizada. Y entonces ya empezamos a ver distintas formas sociales que se vuelven legítimas, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Y entonces ya hablamos de colectivos LGBTIQ+, de personas afrodescendientes, de personas con alguna discapacidad, de personas residentes en el extranjero, y todos ellos como parte de la comunidad mexicana. Y los partidos políticos tendrían que dar cuenta de ambas pluralidades, ¿no? En el amplio sentido estricto. ¿Esto qué tiene que ver con los documentos básicos? Tiene todo que ver. Vamos a eso. Cuando en los documentos básicos hay una obligación de observar la normatividad, pues desde luego quiere decir adherirse, ¿no?, a la normatividad. Pero ya decía, los fundamentos constitucionales y que marcarían los principios a partir de los cuales existen, tienen vida, tiene sentido hablar de partidos políticos, pues tienen que ver con la organización, tienen que ver con el derecho de asociación y el derecho de manifestación de ideas, artículos, ¿qué es? 8 y 9, no, asociación es el 6, me parece. No, asociación, bueno, no importa, creo que sí es el 6. Y luego el artículo 9, ¿no? En términos de la posibilidad de protestar, ¿no? Una variante de eso, pero acá vamos a ver también el derecho de petición, porque los partidos políticos van a solicitar el registro ante una autoridad electoral, ¿no? Entonces, bueno, observar la normatividad tiene que ver con observar la Constitución, tiene que ver con observar los fines para los cuales han sido constituidos los partidos políticos. No olvidemos que los partidos políticos, por disposición constitucional, son entidades de interés público, ¿no? Entre otras cosas, eso significa, no nada más se limita a eso, pero entre otras cosas significa que reciben financiamiento público, que tienen sus prerrogativas, ya verán o ya vieron esa parte de las prerrogativas y cuáles son y en qué consisten, ¿no? La pauta de radio y televisión, que tiene su propia historia y su propio conflicto, la idea del financiamiento público que va ligado a la fiscalización, que tiene sus propios porqués y su propio conflicto, y el régimen fiscal y las franquicias postales, ¿no? Bueno, eso quiere decir en términos generales que observar la normatividad es, por un lado, principios constitucionales, convivencia, ya veremos eso para ligarlo con el segundo punto, y desde luego, pues todo lo que de ahí se deriva, el uso de la pauta, la fiscalización y presentar los informes debidos, ¿no? Y competir en condiciones de equidad, de igualdad, de respeto, de tolerancia, etcétera, ¿no? Y los principios ideológicos, ¿sí? En los principios ideológicos es interesante ver porque las ideologías pareciera, y eso lo vamos a ver si me toca a mí la clase de los partidos políticos en perspectiva comparada. Vamos a hablar de la ideología y cómo se ha ido diluyendo, o por lo menos se había ido diluyendo la idea de la importancia de la ideología. Lo que pasa es que ha vuelto a nacer producto de distintos conflictos, ¿no? Entonces, principios ideológicos, y aquí tenemos, por ejemplo, de un partido político que tiene una perspectiva de qué es la sociedad y de qué es, de por qué tiene sentido esa organización, ¿no? No necesariamente, este es el ejemplo, ¿no? No necesariamente estoy de acuerdo con esa idea. Bueno, lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con esa idea, ¿sí? Con estos dos párrafos no tengo ninguna afinidad. Pero eso no quiere decir que sea antidemocrático, quiere decir que es una ideología
que hace patente, ¿no?, cuál es la posición que dentro del espectro mexicano adoptaría la plataforma política, los intereses que va a defender, ¿sí? Y entonces, cómo llevarían a cabo cierta política pública. Esto de que se soliciten los principios ideológicos no nada más es como una ocurrencia, ¿no? La ideología va atada, como decía, a una plataforma política, por un lado, pero por otro lado, también la revisión de este documento, de este principio ideológico, podría estar ligada, y yo creo que debería de estar ligada, y cuando digo podría y debería no quiere decir que no estén, digo que no hemos tenido todavía un conflicto derivado de esto, pero que la ideología, no por ser ideología, quiere decir que es, uno, democrática, y dos, que es válida, ¿no? Con ello no invalido lo del PAN, digo, yo no estoy de acuerdo, pero no podría decir que no es democrática, ¿no? Pero en cambio, sí, bueno, la primera parte yo no estoy tan seguro, dependiendo de cómo se materialice eso del respeto, si se materializa en políticas punitivas para quienes no observan ese comportamiento, pues yo diría, pues es una cosa más religiosa que laica, y yo creo que habría que separarlo, pero pues eso ya es un problema en todo caso jurisdiccional de la implementación de la normativa, pero no podríamos pensar que esta ideología no es democrática. Puede no gustarnos, ya dije, a mí no me gusta, lo cual no tiene nada ni de malo, ni de extravagante, ni de bueno tampoco, ¿no? Simplemente es la identificación que uno puede tener con relación a una plataforma política, que es válido o inválido hacerla, siempre y cuando la ideología sea democrática. Pero no es tan sencillo decir eso no democrático. No obstante, hay formas partidistas y por eso me parece que es interesante, porque hay una revisión, ya veremos una revisión en el procedimiento para constituir los partidos políticos, también de esto, ¿no?, de la celebración de las asambleas, pero de estos documentos, por eso los tienes que presentar, como cuando presentas cualquier trámite en ejercicio del derecho de petición, ah, bueno, pues tu acta de nacimiento, ah, no, pues el acta de nacimiento no la traes, ah, pues no puedes seguir el trámite. Entonces aquí el principio ideológico es cómo se adhiere al sistema democrático, ¿no? Y lo digo porque han surgido otras expresiones, otras organizaciones políticas que o no se adhieren o no podemos simplemente pensar, aquí depende del marco teórico en el cual estemos, ¿no? Pensar que porque hay pluralidad de ideas todas son válidas, yo no soy de esa perspectiva, y entonces pues cualquier partido político, independientemente si es de corte neonazi o neofascista o estos extremismos, ¿no?, es válido que contiendan. Problema en todo caso es, bueno, si no fuera válido, ¿qué hacemos con ellos? Porque de todas maneras hay mucha gente que reivindica esa ideología, ¿no? Y prohibirlos también es un problema. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿No les dejamos participar? ¿O qué? ¿O cuál es el problema? Pero bueno, entonces, ahí es donde cobra sentido la idea de que se exijan principios ideológicos, porque hay una revisión, cómo se adhieren a lo democrático, ¿no? Si están en la frontera, si están en los límites o los traspasan, ¿qué pasaría? La verdad es que no sabemos, porque no se ha suscitado tal controversia, ¿no? Si hubiera un Vox a la mexicana, ¿qué sucedería, no? Si hubiera un, como dije, Frente Nacional o un Fratelli d'Italia que hoy gobiernan en Italia, ¿no? Pues, ¿qué pasaría con un partido que fuera así, no? Que contrariara los valores que pues, se han construido, sobre todo jurisdiccionalmente, de pluralidad en sentido amplio, lo que decía, ¿no? Y entonces, si hay un partido cuya ideología afectase de manera directa a la pluralidad, ¿qué haríamos con él, no? Bueno, eso solo para decir por qué el principio ideológico, la no sumisión al extranjero, desde luego, ¿no? Son partidos que buscan establecer condiciones para el debate nacional, ¿no? Los porqués nacionales, responder a la política nacional, ¿no? No aceptar apoyo de ministros de culto, esta separación también histórica entre iglesia y Estado, ¿sí?
que en México es particularmente fuerte, tiene sentido, la guerra de reforma, luego la guerra cristera, ¿no? Ha habido distintos conflictos que cristalizan en esto, ¿no? Obligación de conducirse de forma pacífica y democrática, que tanto va ligado con esto que yo decía, bueno, democrático en qué sentido, ¿no? En sentido normativo de, bueno, tengo que aceptar las reglas electorales, lo cual desde luego tienen que hacer, ¿eh? No estoy diciendo que eso no, esa es una parte, tengo que aceptar las reglas electorales, tengo que aceptar los resultados que arrojen las instituciones, ¿sí? Por un lado, tengo que aceptar las condiciones de competencia, claro, siempre y cuando esas condiciones de competencia sean equitativas, y si no, pues conducirme por las instancias para resolver ese tipo de conflictos de haberlos, ¿no? Pero también tiene que ver con el contenido de mis mensajes, probablemente, aunque para eso tenemos otras instituciones, ¿no? Que lo van ahí como encarrilando en caso de que se moviese de los límites debidos, ¿no? Y promover la participación de la mujer, ¿no? En sus documentos básicos, cómo hacerle para que, ¿no? Cuando yo constituyo un partido, presento mi aviso de intención, ¿sí? Ya veremos el procedimiento, pero me adelanto tantito, ¿no? El año anterior a que haya elecciones presidenciales, se podrán constituir los partidos políticos nacionales, ¿no? Y presentar la solicitud, completar los requisitos para que puedan competir. Bueno, entonces esto quiere decir que partidos políticos nuevos solo puede haber cada 6 años, ¿no? Perdón, el año posterior, dije el año posterior a la elección presidencial. Se presenta el aviso de intención de formar un partido político con estos documentos básicos. Ya vemos ahorita el procedimiento. Aquí, por ejemplo, hay otro partido, ¿no? Que tiene una ideología distinta, ¿no? Que se basa en la Revolución Mexicana, ¿no? Con estos postulados. Un libro que les recomiendo, que lo cuenta de manera interesante, tanto la parte del PRI como en general el sistema político mexicano, se llama así, La formación del sistema político en México, de Víctor López Villafañe, ¿no? Que yo lo utilizo para algunas clases, no solo de la Escuela Judicial Electoral, ahorita me encuentro en la universidad donde doy clase ahora de 11 a 1, martes y jueves, entonces pues, no me podía trasladar a la escuela judicial y después venir hasta acá, que es en Santa Fe, a dar la clase. Entonces estoy desde aquí y eso solo lo digo porque es un libro que utilizo como parte de la bibliografía mínima, porque abordamos desde luego la parte de la constitución de partidos políticos y pues el PRI, el Partido Nacional Revolucionario Mexicano de la Revolución, Partido Mexicano de Revolución, Nacional Revolucionario y el Partido Revolucionario Institucional, como el antecedente, ¿no? Luego el partido hegemónico, su tránsito, porque pues resulta fundamental para la idea de cómo se confeccionó el sistema político mexicano, ¿no? Pero bueno, aquí solo en cuanto a igualmente, ¿no? Ideología. La ideología de la Revolución Mexicana. Hay otro libro bastante bueno, que se llama La ideología de la Revolución Mexicana, de Lorenzo Meyer y Héctor Aguilar Camín, que pues ellos dicen, pues es que la ideología de la Revolución Mexicana no está muy clara. Luego Arnaldo Córdoba, también en un libro sobre la ideología de la Revolución, dice lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la Revolución fue un conjunto de cosas, ¿sí? Un conjunto de reivindicaciones obrero-campesinas y desde luego democráticas. El Plan de San Luis pedía competencia, pero no todos pedían lo mismo, ¿no? Se van juntando, hay distintas luchas y entonces no se puede pensar como una sola ideología, lo cual también pues dirá mucho después del Partido Revolucionario Institucional en cuanto a esto, pero sí también su ejercicio de gobierno durante los años de la post-revolucionarios, ¿no? Y entonces, bueno, aquí una serie de manifestaciones en torno de eso, ¿no? Vamos a avanzar, ¿no? Otro partido, ¿sí? Pero además aquí teníamos dentro de los requisitos, ¿no? De los documentales y de estos documentos, ¿no? La idea de un programa de acción, o sea, ligado a la ideología, pues viene cómo voy a alcanzar los objetivos, mediante qué, ¿no?
mediante qué políticas públicas y esta formación ideológica, ¿no? Aquí tenemos de otro partido político, ¿sí? Y cómo van a participar sus militantes, un partido político local aquí, ¿no? Nada más para tener esta, y lo mismo, ¿no? O sea, el porqué del partido, cuál es la posición que tiene, y en todo caso de aquí se podría intuir un poco, ¿no? Derivar su posición ideológica y su plataforma de política pública, ¿no? Bueno, y entonces, otro de los requisitos documentales, pues son los estatutos, ¿no? ¿Qué deben de contener los estatutos, ¿no? La denominación, cómo se va a llamar el partido, ¿sí? El emblema y color o colores para hacerlo distintivo. El procedimiento de afiliación. Aquí es interesante hablar de la afiliación, ya iremos viendo inclusive dentro del procedimiento la celebración de las asambleas, los mínimos numéricos que garantizan una cierta representación. Pero la afiliación desde un punto de vista conceptual es interesante porque supone, ¿no?, dos cosas que no necesariamente son las mismas. La militancia, por un lado, los simpatizantes, por otro, ¿sí? Y en todo caso, aquellas personas que sin ser ni una ni la otra pueden tener una cierta afinidad para con los partidos políticos, ¿no? La afiliación quiere decir los procedimientos a partir de los cuales los partidos tienen militancia. Todo partido político precisa, necesita, tanto por ley como por definición, que haya quienes pertenezcan a esa organización. Ya decíamos que es una materialización, una de las tantas maneras de materializar el derecho de asociación. No podremos decir que es la asociación por excelencia. La asociación por excelencia en todo caso es el Estado, pero los partidos políticos son una de las tantas formas de asociarse, y esta con finalidades eminentemente político-electorales, ¿no? Pero para asociarse, pues tiene que haber asociados y tiene que haber un procedimiento que te diga cómo es que nos vamos o se van a asociar las personas que quieran participar y que quieran pertenecer. Y desde luego, las obligaciones que van a tener y los derechos que adquirirán por pertenecer a esa organización. La estructura orgánica, fíjense, en las definiciones, sobre todo la definición de Panebianco, de Angelo Panebianco, digo, ya son autores que son de hace muchos años, que estudiaron los partidos políticos desde un punto de vista y desde un momento histórico en donde, pues, veían a los partidos políticos como el medio por excelencia para alcanzar el poder político, para luchar por él, como el medio de excelencia de organización, ¿no? Estamos hablando de la posguerra, en donde además la lucha ideológica era importante. Ya veremos eso, si me toca a mí hablar de partidos políticos en perspectiva comparada, pero cómo tenía sentido, pues, tanto la organización político-electoral como la idea de formar partidos políticos que daban cuenta de las tensiones sociales, como decía, ¿no? Esto se fue diluyendo, ya lo iremos viendo. Y entonces, decía Panebianco, los partidos son una organización. ¿Y qué supone una organización? Desde luego una estructura burocrática, pero una organización tiene una finalidad que es perdurar en el tiempo, ¿no? Los partidos políticos, de acuerdo con Panebianco, son entonces instituciones, o bueno, sí, son organizaciones y lo serán en la medida en que se institucionalicen tanto sus procedimientos como su propia vida, más allá, fíjense, más allá de las y los fundadores. Las y los fundadores son importantes en un momento específico para que nazca un partido político. Pero un partido político como organización será aquel que logre, dice Panebianco, ¿no?, logre dejar atrás a los padres fundadores. Si nosotros pensamos, por ejemplo, el Partido Demócrata, ¿quién lo fundó? ¿Quién sabe? Habrá quien sí sepa, ¿no? Pero es irrelevante en realidad.
Salvo para términos históricos, pero es irrelevante saber quién fundó al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata no depende de esa fundadora o fundador. Es más, en México, los partidos, digamos, que han tenido más tiempo en la historia política y relevancia, ¿no? El partido del PRI y el PAN. Sabemos que fundó, que el PRI fue fundado en su momento, el Partido Mexicano de la Revolución fue fundado por Plutarco Elías Calles, ¿no? Y que el PAN fue fundado por Manuel Gómez Morín, pero ya ni vive, ya ni existe, ni son una imagen únicamente, y la organización ya no depende de esos, ¿no? Entonces, la estructura no es que necesariamente garantice eso, pero en la medida en que un partido político se afiance, tenga sentido, podrá trascender al acto mismo de su fundación y convertirse entonces en una organización. No todos los partidos lo logran, ¿no? Aunque tengan buenos réditos electorales. Ahí hay un guiño a algún partido político de aquí, ¿no? Bueno, y luego, dentro de esa estructura orgánica, pues tendremos que ver cómo se renueva la dirigencia, porque entonces aquí ya vamos viendo cómo son organizaciones complejas, es decir, que tienen varios componentes, ¿no? Lo complejo en la ciencia social quiere decir eso, ¿no? Es algo como en la computación. Un sistema complejo puede ser este, ¿no? Porque tiene muchos sistemas, algunos son independientes, aunque formen parte y todos sirvan para hacer funcionar al teléfono, pero tiene una cámara, y la cámara es independiente en principio en sus funciones y en su funcionamiento del teléfono, ¿no? O sea, de las llamadas, que a su vez es independiente del WhatsApp, aunque pueda tener una relación, y así sucesivamente. Entonces, entre más componentes tenga, más complejo diremos que es un organismo. Esto viene de la biología, en realidad ni siquiera viene de la electrónica. El chiste, pues, es que las sociedades han observado, sociedades modernas, es el corte a partir del cual empezamos a hablar de la complejidad, han observado complejidad y hay diferentes tipos, hay división del trabajo, y eso también supone que hay distintas formas sociales, distintas expectativas y por lo tanto distintos conflictos y por lo tanto diferencias, pero también esas diferencias, ¿no? Es decir, órdenes culturales, normativos, jurídicos, ¿no? Que impactan en lo social, diferencias sociales, culturales, etcétera. También en los partidos políticos, también en las organizaciones, vemos justamente una disposición compleja, asignación de funciones distintas, especialización, etcétera. Lo vemos en las universidades y lo vemos en los partidos políticos, ¿no? Hay órganos de dirigencia, hay órganos de vigilancia, hay órganos de impartición de justicia y hay militancia, ¿no? Desde luego, no son necesariamente excluyentes unos de otros, pero necesitan entonces este orden complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a renovar la dirigencia? Lo cual quiere decir que hay dirigencia. Y que la dirigencia, además, tiene una cierta importancia que no necesariamente la dirigencia son los fundadores. Pueden serlo o no, ligándolo a la primera idea de Panediano, ¿no? Pero la dirigencia es necesaria. No más que la dirigencia, ya lo iremos viendo, ¿no? Pues tiene, y lo ligamos al punto 7, facultades, ¿no? Y dentro de sus facultades pueden estar la de la postulación de candidaturas. Hay otro autor también, y perdón que cite ahorita puros hombres, ¿no? Pero hay otro autor también de los años 80, 90, ¿no? Se llama Robert Michels, que justamente cuando habla de la dirigencia y de las facultades, de la estructura orgánica, admitiendo que los partidos políticos pueden ser esto, una organización, que dice, bueno, pero la dirigencia en realidad es quien tiene el control, es una oligarquía, ¿no? Dentro del partido político, la ley de hierro de la oligarquía, de los partidos políticos, dice Robert Michels, porque pues ellos son los que parten el queso, dicho en términos así populares, ¿no? Son los que deciden con relación a las candidaturas, son los que deciden con relación al quehacer del partido. Entonces, tenemos una militancia que puede estar formada por distintos sectores sociales y tenemos una dirigencia que es una élite, y esa élite es la que decide, ¿no? Esto lo iremos viendo porque esas élites, ahora se ha roto un poco esa ley de hierro de la oligarquía, por lo menos para que dentro de esas élites, que es la dirigencia, ¿no?, pueda haber pluralidad.
en sentido amplio, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos a partir de los cuales se va a renovar la dirigencia? En el entendido que va a haber renovación de la dirigencia, en el entendido que son organizaciones que trascenderán a sus fundadores, ¿no? Luego, siendo organizaciones complejas, pues, ¿cuáles son los órganos y cuáles son la facultad de cada uno? ¿Cómo se postularán las candidaturas? ¿Sí? Y la plataforma electoral, ¿no? O sea, materializar los cómos de la ideología, de la política pública en una plataforma, ¿sí? Y cómo las candidaturas se vincularán con eso, los tipos y reglas de financiamiento, que desde luego tienen que ceñirse, o sea, si lo ligamos a la diapositiva acá, ¿no? Bueno, acá, ¿no? El aceptar la normatividad, pues quiere decir que el financiamiento y la fiscalización tiene que ir de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes, ¿no? La justicia intrapartidaria y las sanciones aplicables. Esto de la justicia intrapartidaria, ¿no?, va de la mano con una serie de tensiones y de conflictos que hemos visto en los últimos, en las últimas semanas, ¿sí?, para la postulación y selección de candidaturas. ¿Qué sucedía? Si hacemos caso a esta definición de Robert Michels, de la ley de hierro de la oligarquía dentro de los partidos políticos, pues quiere decir que los partidos políticos, y ahorita vamos a decir desde el punto de vista de los partidos políticos, menos que la ley de hierro es otra cosa, ahorita lo vemos, ¿no? Porque es una materialización del derecho de organización y de asociación. Pero si hacemos caso a esta definición, pues entonces quiere decir que tanto la selección de candidaturas como la propia plataforma política, el quehacer del partido, está sujeto, está supeditado a las decisiones de una pequeña porción de personas que normalmente son militantes del partido político, pero que son un puñado, ¿no? Y que no necesariamente ese puñado implique una homogeneidad por un lado, ni la posibilidad de quienes no son parte de ese puñado pueda acceder, ¿no? Digo, no necesariamente, no quiere decir que esté cancelada la posibilidad. Entonces, eso también quiere decir que la selección de candidaturas, o querría decir que la selección de candidaturas estaría, ¿no?, estaría supeditada a la decisión de esa dirigencia. Y esas decisiones de esa dirigencia atenderían, consta todo en infinitivo, ¿no? Atendería, no, no es infinitivo. Atenderían a a la posibilidad de tener resultados electorales favorables o no, ¿no? Y entonces solo tendría sentido en términos de competencia electoral tanto la selección de candidaturas como la plataforma política, ¿no? Y hasta ahí muchas y muchos habrían estado de acuerdo. El problema es cuando empezamos a entender que la democracia es más que solo competencia y reglas para la competencia, sino representación, y que la representación no nada más son cuerpos colegiados que deciden en función del colectivo, sino que la composición de esos cuerpos colegiados tiene sentido y que tiene que reflejar idealmente, y idealmente tendría que reflejar de manera fiel a la propia sociedad, ¿no? Por lo tanto, si la sociedad está compuesta de manera más o menos 50-50 hombres y mujeres, pues entonces el Congreso tendrá que ser 50-50, pero resulta que no es la única, que nuestras sociedades, y no es que antes no lo hayan sido, pero ahora se reconoce que no lo son, plurales en sentido de la diversidad, ¿no? Y entonces no son nada más, no somos sociedades binarias, y entonces también tendrían que considerarse candidaturas más allá del binarismo, más allá de la de cierto modelo cultural, porque hay afrodescendientes, porque hay comunidades indígenas, ¿no?, porque hay residentes en el extranjero, y así sucesivamente, de manera tal que las candidaturas tendrían que obedecer a esto, ¿no? Pero si atendemos a que hay una dirigencia y una pretendida o consabida o más o menos cierta ley de hierro de la oligarquía, pues esta pluralidad podría no estar reflejada, podría ni siquiera ser un problema de competencia, porque en todo caso
minaría las posibilidades de triunfo, digo, hipotéticamente, ¿no? Y entonces, pues, es donde tiene sentido la justicia electoral, que lo que ha hecho es limitar esta racionalidad instrumental de los partidos políticos. No solo son instituciones que buscan la competencia política electoral, son instituciones, ya lo había dicho desde un principio, ¿no?, que son intermediadoras entre el poder político y los cargos de representación y de gobierno, y por lo tanto tendrían que reflejar a esa pluralidad social. Y entonces ha habido distintas sentencias en el sentido de obligar a los partidos políticos, y digo, y acuerdos del INE primero y sentencias después, para obligar a los partidos políticos para que en la selección de sus candidaturas, pues hay estos reflejos de la pluralidad en sentido amplio, ¿no? Y entonces vino este intento, ¿no?, de cambiar el régimen jurídico para que fueran los propios partidos. Y ellos tienen otra idea, ¿no? Dicen ley de hierro a la oligarquía, dicen autodeterminación, que desde luego es un principio que rige también la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Aquí, como decía al principio, tensiones, ¿no? La tensión se encuentra en hasta dónde un partido político puede autodeterminarse y hasta dónde puede la justicia electoral, los órganos políticos electorales intervenir para marcarles una hoja de ruta, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es donde tiene como estas distintas aristas, y por lo tanto que fuera, si fuera un principio de autodeterminación, que fuera la justicia partidaria la que se abocara a esto, y en todo caso solo los problemas de derechos o los problemas normativos se pudieran ventilar desde el tribunal, ¿no? Y bueno, las sanciones. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, dentro de esos requisitos documentales, esto primero, ¿no? Denominación, emblema, colores, aquí ejemplificado, ¿sí? Y aquí te dice exactamente cuál es el logotipo y cómo es que se conforma, ¿no? Un partido político a nivel local, ¿no? Me interesa porque así los ejemplos pues, son como un poquito más diversos, ¿no? Entonces ahí están. Esto primero, ¿sí? Luego, esta jurisprudencia, ¿no?, del emblema de los partidos políticos, colores y demás elementos separados no son exclusivos para quien registra el partido político, ¿no? Creo que se entiende, ¿sí? El uso de estos emblemas, dice, dos o más partidos políticos no conduce al incumplimiento del objeto para el que están previstos, la diferenciación, sino que se puede dar en caso de que la combinación sea confusa, ¿no?, que no permita distinguir a un partido político de otro. Pero no decimos, ah, bueno, pues es que el tricolor ya es nada más del PRI, ¿no?, o el azul y el blanco es del PAN, o el guinda de Morena. No son exclusivos en ese sentido, ¿no? Pero deben de permitir que se les identifique como distintos el uno del otro, ¿no? Entonces aquí, para efectos de la militancia, recuerden que estábamos en esos requisitos documentales, y aquí decimos los derechos y obligaciones de la militancia. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no?, ¿qué se necesita para poder ser militante de ese partido? ¿Sí? El modo honesto de vivir, que ha suscitado varias controversias en cuanto a su constitucionalidad, una contradicción de criterios que resolvió hace poquito la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de a nadie se le puede decir qué es el modo honesto de vivir, ¿no? Pero bueno, lo contempla y es probable que en todo caso pudiera ser motivo de impugnación en caso de que alguien se le aplicara no darle el derecho de militancia de ese partido político y de quienes lo exijan por motivos de no cumplir con el modo en este vivir, ¿no? Contar obviamente con creencia para con fotografía, el formato de afiliación, la capacitación política, ¿sí? Y la resolución por parte del Comité Ejecutivo Estatal. Aquí igualmente, ahora, ¿no?, queremos esto
¿sí? Las facultades de los órganos y las normas y procedimientos para renovar la dirigencia. Entonces aquí vemos, ¿no?, algunos de los órganos, ¿no?, que tiene estas facultades, ¿sí? Por ejemplo, y los estatutos con la parte democrática, a lo que ya me había referido, ¿no? Entonces, vamos a ver, y ahorita hacemos algunos comentarios, es una jurisprudencia de 2005, desde luego esto cambia, cambiarían los criterios en todo caso de haber un conflicto con relación a esto, que yo plantee algo que podría pasar, no digo ni que vaya a pasar, ni que haya pasado, pero que podría pasar, ¿no? Bueno, yo creo que podría pasar. Entonces, dentro de esos requisitos documentales, ¿cómo sabemos que los estatutos de los partidos son democráticos? Bueno, mínimamente, ¿no? La asamblea, el órgano que se conforma con los afiliados o los delegados o representantes, tiene que establecer formalidades para convocar a la asamblea, las famosas asambleas nacionales, ¿no? Y que tienen distintas finalidades, que pueden aprobar cuestiones relativas a ¿cómo se llama? A la dirigencia. Ya veremos, no sé si esta clase conste de dos sesiones, porque si fuera así, pues podemos ver algunas líneas jurisprudenciales con relación a esto, ¿no? Pero bueno, entonces la asamblea nacional o estatal, según corresponda, ¿sí? Y cómo se convoca y cada cuándo se convoca de manera ordinaria, cuál es el quórum mínimo para que sesione, ¿no? Obviamente, la protección, o sea, dentro de los estatutos, la protección de los derechos fundamentales de los afiliados, voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, derecho a la información, libertad de expresión. Híjole, a ver. Permítanme. Ah, es que se apagó la luz aquí en donde estoy. Pensé que se había ido la electricidad. Entonces dije, a ver si no se me desconecta el internet, pero parece que no. No sé si sea independiente de la electricidad o simplemente se haya apagado la luz y no tenga nada que ver con la electricidad. Entonces, por eso dije, híjole, y me regresé aquí, ¿no? Nada más para ver si no tenía problema con eso. Bueno, entonces, esto, ¿no? La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, derecho de información y cómo se garantizan, ¿no? Procedimientos disciplinarios, perdón, con las exigencias del debido proceso, procedimientos de elección también para garantizar la igualdad en el derecho a elegir y ser elegidas o elegidos mediante voto directo, indirecto, secreto o abierto, pero tiene que decirse, ¿no? La regla de la mayoría como criterio básico para la toma de decisiones y cómo se controla el poder dentro, ¿no? Lo mismo. Entonces, estos documentos, en tanto no se declare su nulidad, surten efectos, ¿sí? Opera de pleno derecho. Lo mismo aquí, en cuanto hace a la suspensión de derechos partidistas en los procedimientos normativos, dice, es inconstitucional porque viola la presunción de inocencia, ¿no? En la normativa de un partido político, estos son solo ejemplos de cómo se han resuelto algunas cosas relativas a los requisitos documentales. Y ahí está en amarillo qué es lo que se resolvió con relación a esto, porque vamos vinculándolo, ¿no? Protección de derechos fundamentales de los afiliados, procedimientos, bueno, aquí decía procedimientos de elección, pero también habíamos visto, ¿no? Procedimientos sancionadores, ¿dónde estaban? Acá estaba, ¿no? Las sanciones aplicables y la justicia intrapartidaria. Entonces ahí hemos encontrado conflictos, ¿no? Distintos, tales como en este caso una medida cautelar de la suspensión de derechos partidistas que contraría esta idea de la protección de los derechos fundamentales de los afiliados y entonces es por eso que se declaró constitucional en ese caso, ¿no? Requisitos personales. Como recordemos que los partidos políticos son personas morales, ¿no?
No son personas morales con fines lucrativos, pero son personas morales, ¿no? O sea, están constituidas como tales, ¿no? No son personas físicas. Y entonces aquí vamos al criterio de la representación. ¿Por qué se pide que haya un mínimo de militancia, ¿no? ¿Por qué se pide que haya un mínimo de afiliados? Los partidos políticos. Digo, este no es un porqué automático. Ya habíamos dicho, tiene historia, tiene tensiones, tiene política. Pero los partidos políticos en México, como en muchas otras partes del mundo, son, ya decía, entidades de interés público, son cristalizaciones, manifestaciones, materializaciones del derecho de asociación, pero además reciben dinero público, ¿no? Reciben prerrogativas, que ya dijimos y ya eran viendo o ya vieron cuáles en qué constan esas prerrogativas, ¿no? El uso de la pauta para radio y televisión, el dinero, pues, ¿no? Las administraciones o el financiamiento público de sus actividades tanto ordinarias como de campaña, el régimen fiscal y las franquicias postales, que es lo que contempla la ley como sus prerrogativas. Pero si gozan de prerrogativas, entonces el partido político como asociación tiene que tener un mínimo de representatividad. Tiene que hacer sentido para un mínimo de personas, ¿no? Para que entonces reciba esos beneficios y para que entonces tenga sentido que compita. Para eso se exige, ¿no? La cuestión de la militancia. Saber a cuántas personas representa. Y otra vez volvemos a la definición de partidos políticos como intermediarios entre los cargos de representación y de gobierno y la ciudadanía. Ah, bueno, pues si son intermediarios, entonces tienen que representar a un mínimo de personas y el mínimo está aquí, ¿no? Entonces, por eso tienen, en el caso de los partidos políticos nacionales, 3.000 militantes en al menos 20 entidades, o 300 militantes en al menos 200 distritos, y nunca puede ser menor sus afiliados, ahorita vamos a eso, ¿no? Sus militantes al padrón electoral de la elección anterior. No es lo mismo tener militantes que tener simpatizantes, ¿no? Simpatizantes puede ser, no digo que infinitos, pero no es un número determinado porque los simpatizantes no están credencializados, ¿no? Y otra cosa son los votantes que pueden, no tienen un vínculo, ¿no? El militante tiene un vínculo institucional, está credencializado, tiene derechos para con el partido, forma parte o puede formar parte de la Asamblea Nacional o para elegir los delegados que sean parte de la Asamblea Nacional, aportarán sus cuotas en cuanto hace a su militancia, ¿no? Pero entonces, tiene que haber militantes, porque otra cosa es que tengan un umbral de votación, ¿no? Que también tiene que ver con el desempeño electoral. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y en este caso es un mínimo, pues, de personas que sean parte de la estructura partidista, ¿sí? Pasó hace relativamente poco, digo relativamente poco porque tiene ya algunos años, ¿no? Que había una depuración de la militancia de algunos partidos políticos, ¿no? Y decían, pues es que tienen un exceso de militantes registrados y no lo son, ¿no? Entonces, no solo es un mínimo de votos, sino un mínimo de personas que forman parte de esa organización para ser. ¿Sí? Ahorita veremos el procedimiento, pero pues se celebran asambleas distritales, asambleas locales en las entidades, en los distritos electorales. Llega un funcionario de línea a verificar algunos requisitos para que se cumpla el criterio numérico, que es un criterio aunado al documental con los requisitos que ya vimos, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, aquí, por ejemplo, ya les decía, en el proceso, la intención de participar después de la elección presidencial, puedes manifestar tu intención de participar. Las notificaciones, las solicitudes de registro y aquí los nombres preliminares. Entonces, una vez que tienes esto,
tienes que acreditar que celebraste las asambleas, etcétera, ¿no? O sea, aquí está la asamblea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya que tengo mis documentos, presento un aviso de intención y el INE me da un plazo para que celebre mis asambleas para verificar esto, ¿no? Esto junto con... Bueno, esto es lo que ya sucedió, pero aquí en estas 3,000 militantes en al menos 20 entidades, 300 militantes en al menos 200 distritos, que nunca es inferior al 26.26% del padrón electoral de la elección anterior, ¿sí? Esto, ¿cómo materializo esto? ¿Sí? Porque se van a celebrar asambleas. O sea, ya puede estar la intención de participar, y entonces viene la siguiente fase, que es la celebración de asambleas, para acreditar esta militancia, y entonces se celebran así, ¿no? Se convoca la asamblea, el partido político de que se trata, el partido político correspondiente, dice, la dirigencia, la persona que lo quiere formar, ¿no? Quien sea, vamos a celebrar una asamblea, ya está notificado de ello el INE, entonces hay un funcionario electoral, ¿sí? Y este funcionario electoral, pues, tiene que verificar que el militante de que se trate, si se trata de la entidad, ¿no? Pues que haya 3,000 personas en esa asamblea, ¿no? Asamblea de constitución del partido. Tiene que haber 20 asambleas si son por entidad, o 200 asambleas si son por distrito, en donde deberán de acudir al menos 300 personas. Entonces, en presencia de un funcionario y funcionaria del INE, ¿no? Que va a dar cuenta de que, pues, pertenece a esa entidad federativa o a ese distrito, dependiendo de qué se trate, ¿no? Mediante la corroboración de la credencial de elector. Y firmarán un documento, ¿no? Participarán esas personas activamente, ¿no? Ante la presencia del funcionario en esa asamblea de constitución, en donde van a elegir a las o los delegados y o los delegados que participarán en la asamblea nacional, ¿no? Ese es el propósito de cada una de las asambleas. Su propósito cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, de ver que se reúna el mínimo de gente para asegurar la militancia, ¿no? Que esas personas están en condiciones, en todo caso, de ser militantes de partidos políticos, que tienen credencial de elector y que pertenecen al lugar en donde se está celebrando esa asamblea, ¿no? Y bueno, estas preguntas, ¿no? Presencias para amenizar, se pueden entregar bienes, tales como pueden ser distintos, ¿no? Esto, la respuesta a la pregunta es, bueno, depende, porque no nada más es, ya saben ustedes, el derecho de asociación tiene un elemento fundante que es libre. La asociación tiene que ser voluntaria, ¿no? En los tiempos autoritarios, esto es importante, bueno, ¿y por qué piden tanta cosa, no? ¿Y por qué se aseguran, no? En los tiempos del autoritarismo electoral, y digo autoritarismo electoral porque pues no era autoritarismo militar, aunque tenía una parte fuerte de represión, ¿no? Pero se celebraban elecciones y se respetaba, no digo que el resultado hubiera sido transparente, pero se respetaba ese resultado que arrojaban instituciones que pues no podríamos pensar que eran independientes, ni mucho menos, pero bueno. Se celebraban elecciones como ritual para constituir el poder y periódicamente y se respetaba esa periodicidad, ¿no? Pero lo que sucedía y lo que empezó a suceder en los años posteriores a la revolución es que la afiliación al partido no era voluntaria, ¿no? Prácticamente si querías ser parte de la burocracia en tu estado o en la federación, pues tenías que ser parte del partido. Si querías ser, ¿cómo se llama? Si eras del sector obrero campesino, pues también eras parte de la burocracia y te credencializaban. Igual si eras del sector educativo, etcétera, ¿no? Entonces no había una afiliación voluntaria. Eras parte del partido político, lo quisieras o no, ¿no? Entonces, la entrega de bienes, en este caso, es válida siempre y cuando no condicione ese acto
fundante para cada uno en lo individual, que es la asistencia, la presencia voluntaria, ¿no? Bueno, entonces, los procedimientos, ¿no? Se establece qué tipo de asamblea va a ser, que ya dijimos, dependiendo de cuál sea, va a tener implicaciones numéricas. ¿Qué pasa si no se cumple el número en una o en la otra? Se puede convocar a otra. O sea, porque finalmente vas a celebrar o 30 o, perdón, o 20 o 200, ¿no? 20 o 300, ¿cómo era? Perdón, ¿no? Vas a celebrar o 20 o 200 o 300, ¿no? No, no es cierto. O 20 o 200, ¿no? Entonces, si en una no se cumple, puedes irte o a otro distrito o celebrarla posteriormente en ese mismo distrito. Y en la entidad, bueno, pues son al menos 20 entidades. Si no lo reuní en Campeche, pues me puedo ir a Chiapas o a Tabasco. El chiste es que sean 20, ¿no? Aún si en algunas no logro ese número, ¿no? Entonces, se establece cuál es la asamblea, el tipo de asamblea. Obviamente, tiene que estar ceñido en un calendario. Hasta antes de tal fecha tengo que acreditar que celebré esas asambleas con ese mínimo numérico y que fueron, se constituyeron, ¿no? Entonces, bueno, la fecha y la hora del evento, cuándo y dónde va a ser, ¿no? La orden del día, se verifique el quórum, se aprueban los documentos básicos. Decimos, cada una de estas aprueba al partido político, ¿sí? A su dirigencia, a sus representantes. Se eligen las y los delegados propietarios y suplentes, los que asistirán a la Asamblea Nacional para la constitución final del partido y cualquier otro asunto que tenga un vínculo con la constitución de este, ¿no? ¿En dónde se lleva a cabo? El estado, distrito, Ciudad de México o Ciudad Victoria, Tamaulipas, etcétera, ¿no? La dirección, croquis de localización y el nombre de las personas que son presidente y secretario de la asamblea y sus datos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la asamblea? Se alcanza el quórum legal e inicia, ¿no? Y los afiliados aprueban los documentos básicos, ¿no? Estos que estaban hasta acá, o sea, para que vean que se liga, ¿sí? Acá, documentos básicos, los estatutos, ¿no? Y los van a aprobar, ¿sí? Ya, tiene sentido inclusive que haya militancia porque son quienes van a dar cuenta, quienes van a dar fe de que aprueban en aras de respetar el derecho a asociación libre, ¿no? Que esa sea la el objeto, el nombre y la constitución del partido, ¿no? Las decisiones son válidas cuando se votan en 50% más uno, ¿no? La mayoría absoluta. Se eligen, como decía ya, a las y los delegados que asistirán a la Asamblea Nacional Constitutiva, donde se aprueban los documentos básicos y se presentan las listas de afiliaciones, ¿sí? Y la oficialía electoral certifica el número de asistentes, ¿no? No menor a 3,000, según sea el caso. A 3,000 o a 300, insisto, según sea el caso, sean distritos o sean entidades, que suscribieron el documento de afiliación, se forman las listas de afiliados, que no hubo organizaciones gremiales. Y eso es importante y también tiene las mismas raíces históricas de este autoritarismo electoral que vivimos, ¿no? Las organizaciones, una de las características que tenía varias, ¿no? Les recomiendo ese y otro libro que se llama El Pacto de Dominación de Vivian Braquet Márquez, una profesora del Colegio de México, que también escribe sobre esto, ¿no? Y hay un concepto clave, que es el de, ay, ahorita se me olvidó, ahorita me acuerdo, ¿no? Que significa el monopolio que tenían algunos, en este caso, organizaciones obreras, campesinas, en la representación, ¿no? Corporativismo. Entonces, uno de los pilares esenciales del sistema, autoritario electoral, el corporativismo, ¿no? Y entonces las organizaciones gremiales eran, tú quieres ser trabajador de la construcción, solo esta organización, ¿no? Es más, los trabajadores, la CTM, ¿no? Era la que organizaba todo y tenía, desde luego, mucha capacidad de movilización. Y decía a los trabajadores, pues vamos a tal o a cual lugar, pero eso no es que esté mal, es que había un vínculo directo con el partido político, ¿no? Entonces, pues si el partido necesitaba
afiliados, pues ahí estaban, ¿no? Entonces, estas prohibiciones, este cumplimiento de requisitos y verificación de las mismas, pues atiende a eso, ¿no? Y se levanta una constancia de qué sucedió, ¿sí? Entonces, bueno, esto, ¿sí? También pueden afiliarse fuera de las asambleas, ¿no? Por medio de una aplicación de celular, ¿sí? En donde uno establece igualmente, ¿no? Que es su deseo formar parte de un partido político. Entonces, aquí está el procedimiento, ¿no? Muy electrónico. Y luego viene, ya que se celebraron las asambleas locales, la Asamblea Nacional, ¿no? O distritales. Asisten los delegados que fueron electos, se comprueba su residencia, obviamente, y se acredita que fueron así nombrados por las actas correspondientes. Se aprueban los documentos y se presentan las listas de afiliación. ¿Sí? Ahora, hay que verificar, y eso es importante, ya posteriormente, ¿no? Ya que se presentan las listas de afiliación, que esas o esos afiliados, obviamente, no tengan una doble afiliación. ¿Sí? Si la tienen, se entiende que la última deroga a la anterior, pero también la o el ciudadano puede decir, oye, no, pues yo nunca me quise afiliar a tal partido político, ¿no? La afiliación es un derecho individual, ¿sí? Aunque constituye a una organización, ¿no? Se hacen visitas, obviamente, a los partidos involucrados. En caso de que haya doble afiliación, al ciudadano o ciudadana, que ya dirá, no, pues sí o no, y en todo caso subsiste el más reciente, ¿no? Se aprueban los consejos o las comisiones, las consejerías, e inicia la vigencia del partido político, ¿no? Que estará sujeto a los procesos electorales, a los resultados electorales, que ya iremos viendo a lo largo del programa. Bueno, yo hasta aquí, pero desde luego dejo el espacio para preguntas y respuestas, y a reserva de que esta sesión tuviera dos clases para que viéramos ya otro tipo de conflictos derivados con esto, líneas jurisprudenciales, etcétera, ¿no? Pero bueno, preguntas, comentarios, hasta aquí. ¿Todo en orden? Bueno, pues si es así, yo les agradezco por su atención, por su asistencia, esperando que haya sido una... son dos sesiones, el tema del lunes próximo. Entonces, el lunes, ya me comentan aquí, ¿no? El lunes vamos a ver ahora conflictos derivados de estos requisitos, ¿no? Requisitos documentales, líneas jurisprudenciales que se han tejido sobre esto, y ahondaremos un poco más en la historia política mexicana con relación a partidos, ¿no? Bueno, pues nos vemos el día lunes para continuar con la sesión del diplomado. Yo les agradezco. Que tengan un feliz jueves, un feliz fin de semana y hasta el lunes. Gracias.